Así es, mi gente, JH volvió mejor que nunca. A pesar de que hace aproximadamente un poco más de un año tenía literalmente todo el internet molestándolo e insultándolo, llegando a un punto en el que hicieron una colecta de más de 15.000 firmas para que este se fuera de internet. ¿Cómo es posible que ustedes ya están recogiendo más de 15.000 firmas para que todas mis cuentas sean bananeadas? Y con todo esto estaban haciendo que JH tenga un descenso a la locura. Pero todo esto cambió hace unos pocos días después de participar en un evento de boxeo organizado por el streamer Westcall. Y básicamente en ese evento JH se lució, y lo mejor de todo es que hasta le dieron la oportunidad de orar y de predicar la palabra de Dios en frente de más de 1.000.000 de personas que estaban presenciando este momento. Así es, mi gente, esto es simplemente cine, uno de los mayores desarrollos de personaje que he visto en el internet, que después de que todos pensaban que estaba arruinado y que había terminado con su carrera, volvió más fuerte que nunca y siendo una de las personas con más aura de todo internet. Así que prepárense para ver este video hasta el final, porque les voy a explicar el camino que tuvo que pasar JH y de por qué en su momento fue tan odiado, cómo se pudo recuperar y qué está haciendo ahora mismo unos días después de este evento. Pero primero, por favor, dame like y comenta 5 veces y suscríbete para que el video se recomiende. Y conocer al guatón Ibai Llano, por favor, ayuda, estoy por llegar a los 500.000, por favor, suscríbete. La carrera de JH de la Cruz ha pasado por muchos altos y bajos, como que cuando se empezó a ser conocido era querido por todos querían colaborar con él, lo pasaban invitando a videos, a eventos y un montón de cosas. Pero con el pasar del tiempo la relevancia de JH fue decayendo un poquito, y de la nada la gente así como que lo empezó a funar y le empezó a sacar en caras todas las cosas malas que ha dicho o ha hecho. Como que, por ejemplo, le habían empezado a sacar en cara cuando él dijo que para él ser gay no era de Dios. Y pensar ser gay no es de Dios. Hombre con hombre, mujer con mujer, eso no es de Dios. Que bueno, igual creo que esta funa es un poco excesiva. Yo sinceramente no creo que JH sea alguien homofóbico que vea a un homosexual y diga: ¡oh, hueco, concha tu madre, le voy a sacar la chucha! Sino que solamente él dijo que por sus creencias opinaba que ser homosexual no era de Dios. No es como que diga que odia a los homosexuales, sino que solamente dijo que no eran de Dios. Pero bueno, mucha gente le empezó a sacar este clip en cara y empezó a decir: no, miren, JH de la Cruz es homofóbico, déjenlo de seguir. Pero bueno, como les dije, siento que esta funa fue un poquito excesiva en su momento. No sé ustedes qué opinarán, déjenmelo en los comentarios. Luego de todo esto lo empezaron a funar porque JH dijo que iba a empezar a cobrar por saludo y por foto. 7000 gente de Twitch, 7000 gente de YouTube, 7000 gente de TikTok por foto. Se sube la tarifa por ustedes, porque no son serios. No, 7000, así sea el pobre, lo que sea, 7000. Si no, no te doy foto y ya, no te doy foto, no te doy saludo, no te doy video. ¿Quién es el que pierde? Usted es el que pierde, yo no. Yo no voy a perder. Qué bueno, ya esta actitud me parece un poquito fea, y se ve una actitud bastante prepotente de JH. Y como que con esas actitudes ya los pocos seguidores que le quedaban ya lo empezaron a dejar de lado, porque bueno, como que había dejado de representar ese personaje que él siempre fue, de alguien amable, bondadoso y humilde, sino que ahora era todo lo contrario, que se creía la gran cosa y que quería hasta cobrar por foto. Luego de todo esto, como que JH empezó a tener unos comportamientos bastante extraños, en especial en sus lives de TikTok, en los que les dan así como ataques de ira, porque ya no soporta el hate y se pone a gritar y empieza a hacer un montón de ruido así en la calle. ¡Y no me hagan gritar! ¡Que me estoy enloqueciendo! ¡Todos son niños! ¡Todos son niños! Y ya después de todo esto se empezaron a hacer muy virales unos clips en los que salía JH llorando, diciendo que por favor lo perdonen, que les den la última oportunidad. ¿Por qué no me perdonan y por qué no me dan la última oportunidad de su vida? Porque todos merecemos la última oportunidad. Perdón, yo no vuelvo a cobrar por foto, yo no vuelvo a cobrar por foto. Sin JH, vea, 2024 sin JH, 2024. Ya ignoran este video, pero en verdad yo nada más quisiera que cuando yo soy influencer. Y también se empezó a hacer como viral un tipo de comentario que le comentaban en todos sus videos, que era 2024 sin JH, y hasta hicieron una recolección que juntaron 15.000 firmas para que JH se vaya del internet y le borren todas sus redes sociales. ¿Cómo es posible que ustedes ya están recogiendo más de 15.000 firmas para que todas mis cuentas sean bananeadas? ¿Cómo es posible que ustedes tengan ese corazón y hagan eso hacia mí? Así que imagínate cómo debió haber estado en todo este tiempo el pobre de JH, al ver que literalmente toda su carrera de internet se estaba destruyendo, y hasta llegó a estar desesperado en algún momento, cuando llegó a implorar que por favor lo perdonen. En este tiempo eran de los peores momentos que había tenido JH en toda su carrera, literalmente estaba en el fondo. Y aparte que la gran mayoría de los streamers con los que colaboraba anteriormente, que eran así como parte de la élite de Twitch, ahora que veían que le estaba yendo mal lo empezaron a dejar de lado. Y esto también hizo que JH estuviera bastante tiempo un
poquito bajo perfil, por así decirlo, como que ya no solía aparecer tanto como antes. Pero lo bueno es que aún así hubieron creadores de contenidos que no lo dejaron de lado, como por ejemplo Pelicanger, que seguía colaborando con él. También Westcol seguía colaborando con él sin importar lo que la gente dijera. O también de repente lo invitaban a un par de streams o eventos que hacían, y ahí salían un montón de clips y memes. Tapadita, bien. Sí, tapadita. Y así... Pero aún así no estaba tan relevante como lo estuvo antes, hasta que lo invitaron a este evento de boxeo, y como que otra vez la gente comenzó a volver a querer a JH. Este evento de boxeo llamado Stream Fighters ya se viene haciendo hace un par de años, al igual que otros eventos de boxeo que han surgido después del éxito que tuvo la velada del Guatón Ibai Llanos. Y bueno, básicamente este evento fue un éxito, hasta incluso llegó a superar el récord del stream más visto en Kick. Y una de las peleas que más estaba esperando la gente era la de JH, haciéndolo a este uno de los invitados más importantes, porque según las propias palabras de Westcore, tuvieron que hacer ese evento un día distinto al que tenían planeado, porque básicamente JH dijo que tenía que ir a la iglesia ese día, y por eso básicamente movieron toda la fecha del evento. Y también que JH había dicho que iba a pelear con una condición, y la condición era de que antes de pelear él tenía que salir a predicar la palabra de Dios. Así es, mi gente, literalmente JH, un sigma total, se ganó todos mis respetos sinceramente. Y aparte que la pelea de JH estaba causando bastante hype, porque se le habían viralizado varios clips en los que hablaban de esta pelea, como por ejemplo en este que se entera que su rival es ateo y le empieza a decir esto: yo no creo en Dios, por eso va a ser una buena ¿en pelea. Serio? ¿Usted no cree en Dios? Acordará de mí que después de esa pelea y cuando sienta la bendición, cada puño que yo le pegue lo va a decir: Dios te ama, ¡pum! Dios te ama, Dios te ama, Dios. Y yo sinceramente siento que en ese momento el contrincante sí sintió la bendición, porque básicamente JH estaba repartiendo combo como los dioses. Por favor, Dios, cura a todos los enfermos, amén. También JH 5 minutos después con un enfermo de Tauret. O también habían unos clips que igual me dan pena, como por ejemplo en el que JH dice que estaba triste porque todos los luchadores lo iban a ver la familia en una zona VIP, pero él era el único luchador que no tenía familia y que solamente su triunfo se lo iba a dedicar a Dios. Todos los invitados van a llevar su familia en VIP, van a ver ahí familia JH, eso vacío, ¿a quién le voy a dedicar mi triunfo? Bueno, yo sé que a Dios. Escucha mucho cuando verdaderamente uno crece sin familia. Bueno, resulta que llega el momento de la entrada de JH. Pero mi Biblia, mi lopeta, yo me monto con el aquí, te borro la careta. Bueno, en verdad no entró con un tema de Anuel, pero hubiera estado chistoso. Mira, qué grande mi carro. Fucking Vegeta. Aparte de que sale con una bandida, que me da mucha risa que había un video en el que salía JH diciéndole que se pusiera más ropa porque si no, no iba a salir. JH, pero vea, Paco me está prestando eso. No, esa, mejor así. ¿Pero te va a tapar? ¿Sí? No, yo quiero así, ¿así? No, ¿por qué no le dicen conmigo? No, no puedo, o sea, yo porque salgo serio con la vida, yo voy a predicar y todo, ¿no? Si se va a quitar eso allá, no entra. Hermanito, sinceramente JH es un genio, ¿qué más les puedo decir? Y lo primero que hace al llegar es ponerse a predicar la palabra de Dios y dar un discurso bastante positivo para toda la gente que esté en el lugar. Siempre soñé algún día poder predicar a miles y miles de personas, y si se puede, un joven sin mamá, sin papá, de las calles. Y vean, muchachos, si yo pude, ustedes también lo pueden lograr. Y bueno, lo mejor de todo es que después de dar este tremendo discurso, va y le empieza a sacar la concha de al rival. Literalmente se puso a recargar toda la bendición que tenía en su cuerpo y las empezó a tirar en forma de puñetazo en contra de los hijos del rival. Yo quedé entero loco cuando vi la pelea. Dije, ¿qué weá le pasó a JH, hermano? ¿Quién iba a pensar que este weoncito iba a estar tan desacatado para boxear en frente de un montón de personas? Pero bueno, resulta que después de esta demostración, JH termina ganando esta pelea y TikTok se empieza a llenar de un montón de memes y de edits y de un montón de comentarios tirándole la buena onda a JH. Y como que por fin, después de un montón de tiempo de que la gente le dijo que se retire de las redes, hicieron una junta de firmas y que literalmente el comentario más repetido en TikTok era 2024 sin JH, que haya cambiado la opinión de todas estas personas y simplemente por ser él mismo. Hasta no sé, AuronPlay volvió a hablar de JH en uno de sus streams. Ve a JH, bueno, es que JH, cuidado, JH tiene un físico, hostia, además cuenta con la ayuda de Dios. ¿Hay algo más poderoso que te ayude Dios? También me da mucha risa porque salió un clip del Chocas que está recortado a propósito, en el que básicamente lo deja mal parado diciendo que Westcol nunca más tenía que volver a hacer un evento. Como crítica constructiva, les diría que no vuelvan nunca más a hacer un evento. Y me da mucha risa que parece que JH vio este clip e hizo este TikTok respondiéndolo. Ey, pero Chocas, ¿qué? ¿Hay que bananearlo o qué?
Respete, choca de lo choca. ¿Cómo que como crítica constructiva a mi amigo Huelco que no vuelva a hacer y te quejama un evento? Respete, choca, que eso no es de Dios. Es que, hermano, sinceramente JH es un genio. ¿Qué más se puede decir? Después del evento, JH siguió subiendo videos, respondiendo un montón de comentarios y sigue dejando su mensaje positivo en las redes. En serio, muchacho, no es por dar lástima, pero ahí está mi realidad. Mi realidad es JH y Dios. Me felicitan, yo sé que mucho esto, pero miren. Miren, aquí estamos, con Dios, celebrando con Dios. Hermanito, sinceramente, JH es el hombre solitario de Dios. Yo sinceramente cada día estoy más seguro de que Martin Scorsese debería hacer una película inspirada en la vida de JH. Pueden lograr todo lo que se propongan, lo pueden lograr, muchachos, no hay nada imposible. La vida es dura, pero con Dios todo es posible. Miren, muchacho, hasta dónde he llegado yo con la ayuda de Dios. ¿Y tú te vas a dar por vencido? ¿En serio te vas a rendir tan fácilmente? Eso no es de Dios. Rendirse no es de Dios. Qué bendición. Sinceramente me alegra mucho ver a JH con esta actitud últimamente. Y qué bueno que cambió sus malas actitudes anteriores de andar pidiendo plata por saludo. Y que dejó de lado esas actitudes egocéntricas y volvió a ser el mismo JH que siempre fue. Y básicamente al demostrarse así nuevamente ante el internet, yo siento que ese fue el real factor porque la gente lo volvió a querer y lo volvió a respetar. Y lo bueno de todo esto es que JH ahora mismo está dando un mensaje de actitud positiva y de que nunca se rindan. Y sinceramente es un caso bastante bonito porque todos sabemos la vida de JH, que literalmente viene de la ultra mega pobreza, sin familia y sin nada, y ver dónde está hoy en día y todas las cosas buenas que tiene, y que a pesar de que en un momento literalmente todo el internet se puso en su contra, él no se rindió y siguió para adelante, y miren cómo está ahora. Y ese es un mensaje que realmente es bastante positivo, así que mi gente, recuerden, la vida es 360. Si actualmente están pasando por un mal momento, realmente nunca bajen los brazos y sigan para adelante, porque si se siguen esforzando todo va a salir bien y estoy seguro que algún día van a conseguir lo que siempre han deseado. Espero que les haya gustado el video, muchas gracias por ver hasta el final. Recuerden seguirme en mis redes sociales, Instagram y Twitter. Muchas gracias a los miembros del canal. Estoy haciendo stream casi todos los días en Kick. Vayan a verme, también estoy subiendo video al canal secundario. ¡Chao!